Hey guys, thanks for checking out Tom Segura en Espanol. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those three dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Bienvenidos a otro capítulo de Tom Seguro en Español. Por fin tenemos un cubano coño aquí con nosotros. Bueno, en mi computadora por Zoom. Bienvenido al rey del comedia, José Coco Díaz. Joey, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué pasó, mi hermanito? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás, hermano? Bien, y cuando me dice el nombre en español es José Antonio Díaz. Ah, José Antonio. No hay coco. Ahí no, no, hay... no existe coco. <laughs> no, no. Ahí no hay es, j no hay... José. Yeyo, yo! No. no, lo mío <laughs> es José Antonio. José Antonio. Que I naciste? José Antonio together, I will ship <laughs> Y la policía, ¿cómo te dicen? ¿José? Yo no digo nada. <laughs> eh, cuando, se cuando, tú te, cuando tú te llamas José Díaz, es como tener el nombre de John Smith. ¿Te ¿Qué pero te van a hacer? El la primera vez que te conocí en 2007 eh, o 2009, creo, que fuimos a, a, a Ohio y llegaste y dijiste que en el avión ese tipo. Que te, no, no sé, que con su asiento, que te, te estaba fastidiando, ¿no? El, y peleaste, sí, un, peleaste, sí. y cuando saliste del avión, eh, la policía estaba ahí y te decían: ¿Quién es eh, José Díaz? <laughs> José Díaz, yo no me conozco a nadie, compadre. No, 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 no sé nada. Porque yo no parezco un José Antonio Díaz. No. Si tú me miras, yo no parezco un José Díaz. No. Y José, that's is, eso es el nombre más, tú sabes, popular en español, José sí. Juan. Sí, todo. pan, uh -huh. Juan cabe ese pan, amar los perros que se te van, ¿me entiendes? <laughs> tilingo, así... tilingo, mañana es el domingo. Se casa la gata con Juan Barrigón. El que mira primero se traga un mojón del tamaño Juan Simón, vaya. Paso. Oye, mira compadre, este. Yo artista. tengo el chiste. Sí, chiste, tienes Oye, así que naciste en Cuba, ¿no? Nací en Cuba, pero me crié en New Jersey. En Union City, en en New Jersey. ¿Con, cuan, es, ¿con cuántos años viniste a Estados Unidos de, de Cuba? De tres. Tres años, ok. ¿Y fueron... Pri, primero fueron a Miami como todos los cubanos o no? No, fuimos ¿No? de Miami. Fuimos a Chicago. fuimos Mi mamá primero fue a Chicago. Y entonces dice que había mucho, un frío de pinga. So se mudaron para Nueva York. <laughs> se mudó para Nueva York. Y ahí te, Pero, ella tenía uh, un, un bar. Ah, me están preguntando, Can you get centered more en in el the, in the, in the video? Así. Ahí. Good. Perf perfecto. Gracias. Perfecto. Eh, así que tu mamá se, te llevó a, a New Jersey y ahí tenía un bar, ¿no? Sí, una barra y un restaurante junto. Empezaron con un restaurante chiquitico que se llamaba El OK. Entonces abrieron una barra y un restaurante que se llamaba el reloj club donde las olas son más alegres wow donde las olas son más alegres sí entonces ahí es un restaurante entonces ella cerró el restaurante y nada más que me creí en la barda y Pero hasta la edad de trece mi mamá tenía una barda había muchos cubanos ahí en, en esa época sí Union City es el segundo la segunda comunidad de cubanos en los Estados Unidos wow no yo el, embro el embroidery. Ok. La gente que hacen, tú sabes, la gente que le ponen. So, cuando en, antes de 1955, 50, 45, cuando un cubano llegaba a Miami, había un billboard que decía: Union City, oportunidad. Ok. Llámate este teléfono, son eh, West New York, Union City, son todos cubanos. Eso es todo cubano. Así que desde niño, tú hablabas español siempre, o sea, en casa. En mi ca... en mi, mira, como los cubanos dicen, en mi casa, todo un bustelo. La, el rule de mi casa era, en la casa podía hablar español y en la calle tenía que hablar inglés hacerlo americano. Ah, sí, ok. O sea, en mi casa teníamos que hablar español. O si sea, yo hablaba español en mi casa, todos los días en la barra hablaba en español yo hablé el español en la, en la primera lengua mía, entonces aprendí inglés cuando me mudé de Cuba. Ok, ok. Y puta, ese bar, ese bar que tenía tu mamá tiene muchos cuentos. Me, han, me has dicho varias cosas que es imposible imaginar que había de todo ahí, o sea, gente gangster, había... Eh, no sé, fiestas, eh, sexo, droga. ¿Viste, viste, viste todo ahí, ¿no? Todo. Yo lo vi todo, porque en el día era very blue collar, como se dice. Sí. Eran guaguero Entonces, el, el donde estaba la barra, esa área todavía era muy irish. Uh -huh. Había un... Irlandés. Lugar, irlandés. Había un lugar, al cruzar la calle, una, una tienda de, de, de bus, a bus stop. Uh -huh. bus station yeah. y, todo, y toda la gente que manejaban los, los buses iban a tomar la barra de mi mamá, su so, mamá dijo coño, voy a darle comida cubana por gratis, ella le preguntaba si tenía hambre, le hacía picadillo tostones, pato no verde, arroz con frijoles y los blancos en el día se volvieron locos sí. so, en el día la barra de mi mamá era trabajadores Tú sabes, de construcción y todo eso. Sí. Había unas cuantas bookmakers, sí. que cogían bets, sí. Y, y loan sharks. Yo no sé cómo se dice loan sharks. Yo tampoco, no sé. Entonces, de, ese es el día. De noche, habían puta, periquero, mujeres, eh, mucha, mucha gente que. Mi mamá era era banquera de de números, uh -huh. so, era mucha gente que solo eran gamblers pero de números, un okay. ah, sí. banco de números, había mucho dinero en eso, okay. los números, son los, los números, tres, sí, son los tres últimos números de lo que hace el track el, el, el de caballo para el día, sí. so tú no lo puedes arreglar. El, el, el dinero que ellos traen el día, los últimos tres números son los el número del día So, puede ser el número de Brooklyn, el, el número de New Jersey. So, yo me crié en eso, los números. Y, y los números, o sea, toda la gente que, que sigue los números apuestan qué van a ser los números. Sí. Ok. So, el número va a ser, vamos a suponer, el cumpleaños mío es 2.19, febrero 19. Son números míos que yo tocaba todos los días, 2.19, 5 pesos y 5 pesos. A Bucks. Ok. So, si sale el 912, yo gano. Si sale un 99, yo gano. ¿Tú entiendes? Sí, sí. So, si tú juegas 5 pesos, te ganas 2.500 pesos. Le da 500 pesos de, de chip al bolitero y tú te quedas con 2.000 pesos. ¿Y tu mamá, eh, ella, los números eran su, ¿era su negocio también? ¿O era otro tipo? Era. Ella empezó trabajando con un tipo cuando era jovencita. Entonces ella y una mujer puertorriqueña abrieron un banco de ellos. Ok. Entonces, en, ese, en esa época no había mujer que, que hacían números. Sí, no. La, no. No había mujer que tenían bancos. Vamos, claro. vamos a colectar eso. Yeah. Había muchas mujeres que cogían números. ¿Tú sabes quién cogía números? La abuela del amigo de los otros, Joe Rogan. ¿Su abuela? Sí, cogía números. Pregúntame. Wow. Eso es algo viejo también italiano, ¿tú entiendes? Sí, sí, sí. En esa área de New Jersey los números son grandes. Eh, a, había la bolita, eso es lo que se llama, la bolita. So, la bolita es americano, cubano, italiano, boricua. Entonces tienen la, el número de Puerto Rico. Uh -huh. Hay un número que sale de Puerto Rico. Sí, so, si tú, sí so, hay tres números al día. So, hay Brooklyn, New Jersey. Puerto Rico, entonces hay el último número del día, pero tú puedes jugar. El número de nosotros éramos el, el, el de las 3 de la tarde. Okay. Ese, que es Brooklyn. Uh -huh. Empieza a las 10 y, y el número sale a las 3. Ya, se acabó, ya tú sabes el número. Y a las 3, 3, cuando ya sale el número, ¿qué, qué pasa? Toda la gente que han sido los, los apuestos vienen al bar a, 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 a pagar o a. Ah. No, el, el banco tuvo que hacer en Nueva York. Ok. Porque en Nueva York un banco era un misdemeanor. En New Jersey era un felony. Ah, ok. So, todos los bancos estaban en la 118, 120, 125 para Harlem. Porque okay. tenía que estar en la área de Fat Tony Salerno. Ah, tiene, tenía que ser en, en esa área. Es esa área. Fat Tony estaba en la 125. Son los números, todos eran de. Tú tenías que pagar la Fat Tony. Okay. So, todos esos números, pero tú movías. Yo yo trabajaba con un banquero que tenía un lugar en El Bronx. Uh -huh. Entonces se mudó para 118. Pero tenían. Lo, uno tiene un apartamento distinto cada semana para que la gente no. No sabe dónde tú estás con todo ese dinero. Claro. ¿Tú entiendo. Claro. So, a lo último, mi mamá tenía una bodeguita abajo. Una bodega vendía Coca-Cola, papita, pero no vendía nada, compadre. Eso era nada más para jugar números. <laughs> Había un magazine, un, 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 un libro que se llamaba El libro de los números. So vamos, tú, vamos a suponer tu sueño esa noche que tú eras un tipo que, que drive un truck. Uh -huh. Tú en el libro, buscas el número del Truck driver es 59. Está bien, vamos a jugar el 559. Muy bien. So, la gente juega los números así. Mi mamá jugaba el número los tres, los tres últimos números de, la, de la, del papeleo de mi papá cuando se murió. Era el 604. Mi mamá jugaba el 604 todos los días. Todos los días. Todos los días. Mi mamá se sacaba el número una vez al mes. 20 mil pesos, 22 mil pesos. Yo me saqué el número dos veces. ¿Tú tenías cuántos años cuando se murió tu papá? Tres. Tres años. Así ¿Ah, cuando se mudaron de, de, de Cuba. Sí. ¿Él se murió en Cuba? No, él se murió en New Jersey. En New Jersey, ok. Y luego... Pero lo, llevaron, lo, lo llevaron para atrás, para Cuba. ¿Ah, sí? Está internado en Cuba, sí. ¿Y, y su madre también? Está, en, ella está internado en New Jersey. En New Jersey. ¿Y tú tenías que... Dieciséis. Dieciséis cuando ella se murió. Ok. Sí. Eh, ¿Y ¿so cuánto? Eh, ¿Cuántos años tenía? O sea, tú entendiste lo que hizo, hizo tu mamá cuando eras niño. O sea, con los siete, ocho años, tú tenías idea a, de a los. Lo, a los cinco, a los cuatro. ¿Entendías? Ya yo ya yo sabía que mi mamá no era como las otras madres. Sí, sí, sí. Mi mamá tenía una barra, Mi mamá la llevaba a las seis y media de la mañana pero mi mamá se levantaba conmigo por la mañana me hacía desayuno claro me hacía el lunchbox latino uh -huh. porque el lunch que comes comen estos blancos te dan miren los lo, lo blancos te dan un sándwich de jamón applesauce sí y una leche como si estuviera en la prisión un cubano <laughs> oye yo llevaba un fucking suitcase a la escuela arroz frijoles pan <laughs> Colonia, una tach una tachua, de, de San Lázaro, no, no, de pinga. No. Los Latinos no. te hagan comer, weón. Chach, y, y el almuerzo, más que nada. Más que nada, <laughs> Más compadre. que nada. Oye, me mandaba con frijoles, dos chuletas. no, no, de pinga, tostones. Una pete. When I used to get my lunchbox, the whole room smelled like fucking garlic. <laughs> Los blanquitos, coño, oye esa Entonces, me recuerdo una vez en el primer grado, yo sabía porque las la mamás traían para tu cumpleaños, traían cupcakes, flaquitos sí, sí. y una sola. Mi mamá entró con un cake de Carvel, eso. Yeah. Y un cake y un case de Coca-Cola, de verdad. De verdad. Y de ese día, y de ese día los muchachos pensaban. Yo eres presidente de Estados Unidos. ¿sabes? <laughs> claro. Eso Me dio es. Puño, tu mamá. Oye, no... trae un cake grandísimo. Compadre. Claro, pero porque cuando eres de niño en el colegio y ves la comida que tienen tus compañeros en el almuerzo, es todo. Es Piensas, todo. oye, ¿qué tienes ahí? Weón? ¿Tienes ding-dongs y Twinkies concha tu madre y sodas? Y, y si tienes familia que no te, no, no te, te da nada, tienes como, como dijiste. Un, dos pedazos de pan, jamón y leche, puta, leche es peor que nada. O sea, si, si tienes leche en tu caja, tu mamá no te quiere, weón. Ella no te quiere. <laughs> Oye, a mí no me gusta la leche, compadre. No, tampoco. Mira, a mí me hacen yo no vomitar. Tengo odio, la leche. odio también, leche también, sí. Ah, odio de leche. Desde chiquitico. Siempre. Oye, me tomo, yo me tomo un batido, un batido de chocolate, sí, pero sí. leche es. Dura. Puta, asqueroso. Malísimo, compadre. Sí. Prefiero yo lo puedo, no lo puedo ni olerlo, compadre. Prefiero tomar vinagre que, que leche. Odio leche, no, no me gusta para nada. O sea, yo, tomé, yo tomaba vinagre, compadre. <laughs> ¿Sí? lo tomaste cuando yo estaba en el Halfway House <laughs> para limpiarte, <laughs> para limpiarte el meado. Yo me tomaba una botella de white vinegar compadre, ¡Ah! con, con Gatorade. ¡Ah! Y todavía era positivo. <laughs> con el vinagre y con el Gatorade. Con el, vinagre. con el vinagre, una botella de Gatorade, todo, compadre. Oye, tú has hablado completamente libre y, 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 y sin mentir de, de todas las cosas que has hecho en tu vida. Eh, cri o sea, robar, eh, drogas, todo eso. ¿Tú te recuerdas de la primera vez que robaste a alguien? A mí no me gustaba robar de chiquitico porque yo era bien católico. Ah. Yo pensaba que, que yo te iba a castigar. Sí, Solo claro. No, no me gusta robar. Cuando me, me mudé para Harlem, cuando yo iba para Harlem con los chamaquitos, eso, uh -huh. nosotros, tú sabes, porque peer pressure, uno no sabe, ¿tú entiendes? Sí. Nosotros robábamos caramelos, cosas así, pero yo iba para confession. Sí. ¿Tú entiendes? Y todo ¿Sí? estaba bien. La primera vez que yo empecé a robar fue a los 17. Uh -huh. Tú sabes de. Tú sabes lo que está pasando ahora en el mundo. Sí, claro. Eh, hay mucho. La gente pierde el compás. Sí. El moral compass. Se, se, se te pierde ahora. Sí. Y, y la gente está diciendo cosas ahora, están haciendo cosas malas, ¿tú ¿entiendes? Sí, claro. Porque se, se te va el compás. ¿Dónde está Dios? La gente está buscando a Dios. Y Dios no está ahí, ¿tú entiendes? O uh -huh. cuando, cuando yo perdí a mi mamá, yo la cabeza y el corazón se me fue para otro lugar. Uh -huh. Y me puse a robar, pero la primera persona, no sé, compadre, porque habían tantas. <laughs> <laughs> ¿Y, y lo hiciste, o sea, lo normal era con pistola, con, con cuchillo o solamente... Con no, 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 yo empecé a robar a la gente que vendía droga. Ok. Ok, vamos a empezar con eso. Yo, en la mente mía, en la mente mía al rogar, yo era como Robin Hood. Sí. Quitando ¿Sabe? de los que son malos. Sí. Sí. Y, y yo, pero yo me lo metía. Sí. ¿Tú ¿Entiendes? <laughs> sí. No era como yo estaba botando la basura. No. So, pero la mente mía, en la mente mía, eso era como yo te cogía control así. Uh -huh. Si tú sabías que yo robaba, tú me tú estabas en tip-top shape around me. La gente caminaba bien por mí. Sí. Porque no se podía joder conmigo porque te robo. Y yo tenía amigos que yo decía, oye, I'm Seguro está, vamos a enseñarle quién es vos. ¿En y serio? Yo te miraba. Oh, sí, te miramos, te miramos. Que... ¿Eso era de 17 años haciendo eso? Sí, de 17 años. Yo y los amigos míos estábamos... Todo mundo estaba en checkdown. Todo el mundo estaba en, check down. Todo Pero, el mundo estaba en check down. Con los 17 años todavía eres un niño. O sea, yo era, la, un yo joven. Hanguea, yo hangueaba con un tipo que le decían el diablo. ¿Ese era tu le, amigo? Le decían el diablo. <laughs> él está, él está preso ahora por matar a la mujer en North Carolina. Vida. Y cuando yo jangueaba con él de noche yo tenía a mis amigos como tú y Bert Kreischer y uh -huh. Joe Rogan pero de noche ustedes tenían novia sí. o se iban para casa yo no quería ir para casa yo estaba viviendo con una familia quién quiere ir para casa claro. cuando yo, de noche cuando yo iba para la casa de jovencito era cuando yo pensaba de mi mamá lo que Dios me hizo todas las cosas malas cuando yo estaba afuera no pensaba de eso si sí. o sea, yo me puse a hangar con un tipo que le decían el diablo esa fue la introducción mía gente. y yo no era inocente claro yo nunca quiero saber que, que yo nunca era yo, inocente, nadie nadie me tuvo que hablar yo, la mente mía ya se me había ido compadre, quítale la madre a un chamaco que tiene 16 años, a ver lo que le pasa claro, no, tiene todo y, el sentido y no hay mucha gente que se han morido las mamás, pero la fueron lo que pasó después. Las la cositas que yo me enteré. No podía coger Social Security. Sí. Porque mi mamá nunca trabajó abajo de su nombre. Tú sabes. Muchas, no tenía casa. Me fajé. Con el padrastro mío. No tenía dinero. Tú sabes qué es lo que iba a hacer. ¿Y tampoco, tenías, fa... ¿tampoco tenías tu papá? No. Tu papá se murió. Tenía, y... su, papá, yo estaba solito. Sí. Yo estaba perdido, compadre lo sí. que me salvó fue Camry sí Camry me salvó sí Camry de verdad me salvó porque yo a mí no me gustaba nada compadre. yo no quería hacer nada esto también tengo esta pregunta porque yo yo sé yo sé que hiciste todas estas cosas de locos, robando y luego eh, tomando no sé cuántos tipos de drogas y por fin llegaste, eh, bueno, fuiste a la prisión, ¿no? A, a la cárcel con, sí. con, ese, con ese cuento de eso también era de, de drogas y ese pobre eh, Ken. Y, y cuando saliste de ahí, eso es cuando empezaste con la, con la comedia, con stand-up. O sea... Un año, y, un año y medio después. ¿Y pero cómo, cómo llegaste a, a, al punto? Porque ¿con cuántos años tenías? ¿30 algo? O... Cuando yo... Yo tenía 28 años. ¿Cuándo empezaste? Sí. Ok. Porque eso casi ya es viejo en comedia, ¿no? Sí. O sea, Empezar a sí. 28 años, pero... Ya, obviamente eres gracioso, así que que tenías amigos que decían, oye, lo debes, lo debes tratar, ¿o cómo cómo fue? Oye, creo que estamos. Yo, yo me, yo, yo me... No. Hold on, hold yo on, pasó. hold on. I think we froze here. I'm just trying to. Do you see it frozen? I'm good. I'm hold good. On. Oh, okay, okay, I came back, I came back. Um. Okay, ahora también. Yo the tenía, amigos. Yo tenía como, yo me fajé un día en, yo yo estaba vendiendo carros. Vendiendo carros, ok. ¿Y Entonces tú... me, un día me fajé con un tipo. No, no, no te damos piñazo, nada más que we had an argument, entiendes? Sí. Entonces no, más nunca hablamos. Por un mes no hablamos. Y el tipo eh, tenía buen corazón. Y él me vino un día me dijo, puedo hablar contigo. Y yo dije, ¿de qué tú quieres hablar, compadre? Si tú no me. Nosotros no somos amigos. Y él me dijo que él. Y me, me preguntó si yo sabía. Lo que estaba haciendo por 25 años. Y yo dije, no. Y me dijo, antes que yo empecé a trabajar aquí, yo estoy retirado. Yo nada más que vengo aquí. Para salir de la casa. Yo era el entertainment director. De. De Ballys o algo en Las Vegas. Okay. Y me enseñó la, la cartera de él, pictures con Eddie Murphy, Bill Dice, you know, you name it. Él conocía a todo el mundo. Y me dijo que él ha, ha, ha estado con esa gente en un cuarto y que yo era cómico como esa gente. Él te dijo debía eso. Yo quería meterme en comedia. Sí. Y nosotros éramos enemigos. Entonces. Wow. Como a las dos semanas de eso fui preso. Fue a las dos semanas de esa conversación, yo fui preso. Salí. Entonces, fui preso por como un año. Entonces, cuando yo estaba en la prisión, un tipo me lo dijo, que era un, un tipo que trabaja en el library. Él me lo dijo, él me dijo que yo era cómico, uh -huh. que debía de pensarlo. Y yo dije: Olvídate, compadre, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Entonces, cuando salí de la prisión, fue que me puse a pensar de eso y vi a un tipo que se llama Andrew Dice Clay. Claro, sí. Y cuando vi a Andrew Dice Clay, me puse bravo, porque era la mente mía. Uh -huh. Yo pensaba así. Yo pensaba igualito que ese tipo. Yo estaba... Yo quería, yo quería encontrar a Andrew Dice Clay y meterle 20 piñazos porque me había sacado todas la, la, las cosas a la mente mía. ¿Tú entiendes? Sí, claro. Sí. Pero me enamoré de Andrew Dice Clay. Empecé a, a mirarlo a él y a Eddie Murphy y a... Pero una pregunta. Cuando tú empezaste... En, los en, en esos primeros dos, tres años... Joey, okay, el Joey Díaz de hoy día, ya sé cómo es porque yo te he visto mil veces. Muy cómodo y, y cuentas tus, tus, no, tus historias, monólogos de, de, lo, bueno, de cosas, de locos. Pero es, ya ves que, que, ya, que estás haciendo esto más que 20, 30 años. No sé, 20, pero, 29 años, 27 29 días. Ok. Pero si vamos a los, en esos primeros 2, 3 años... ¿Cómo era tu comedia? Era... Malísimo. ¿Pero qué tipo de cosas hiciste en ese, O sea, ¿eran chistes más cortas o seguiste con sí. los cuentos? No, no, yo, yo no tenía miedo. Ay. Yo no decía a nadie, a nadie, nada. No. Yo no hablaba de la prisión. No, de drogas. Yo no hablaba, yo no sé. Yo hacía cuentos de, de... ¿Qué pasa si Godzilla sale del Hudson River? Ah. Tú sabes. <laughs> Estupideces, yo no sabía lo que estaba haciendo. Ok. Entonces empecé en el 91 y me cogió como dos años para empezar a. Ah, está bien, vi mucha gente. Yo estaba en Nueva York. Yo empecé en Denver. Pero sí. me fui para Nueva York. Entonces fui para atrás para Denver. Y ahí fue donde que le metí duro. Ok. Ahí empecé y aprendí. Y de ahí, tú sabes, para adelante y para adelante. Sí, claro. Y si sí, por yo te vi en, en eh, bueno, en noviembre, me fui a su show en Miami, después del mío, y, bueno, luego me, me, me regalaste una pastilla, gracias, y con un ataque a cardia y ansiedad, y casi creo que me voy a morir, y fuimos en un avión juntitos y regresamos a Los Ángeles. Gracias, José. Gracias a usted por pensar por mí, compadre. <laughs> es, es, esas pastillas que a ti no te hacen, no te hacen nada, bolón. nada. Para, Yo me... no puedo creer que subiste con ese pastilla que es, bueno, en inglés te decimos un edible. y era con una, era de una cantidad que no puedo imaginar. Yo estaba pensando en Dios, en qué significa palabras y no, 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 le digo a la gente que les quiero, de, como debo de decirlo y toda esta huevada y pensando que me voy a morir. Y tú, puta tranquilo, haciendo tu show. No puedo creer lo, 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 que, lo que haces en, con esas pastillas, huevón. Increíble. La cantidad. Yo me, meto, yo me meto tres y me pongo a montar la bicicleta. Puta papá! madre. ¿En serio? Ah, sí. La otra noche me metí tres y me olvidé que me las metí. Como a las 4 de la tarde y a las 6 y media me fui por un me puse en la bicicleta y después de 20 minutos el corazón estaba y yo, y yo oía todo, compadre. Oye, lo oía todo. Carlos Ventura, yo podía oír de todo. Era como yo con, con, con la naturaleza Es perfecto. Te encanta eso. Perfecto. Me encanta eso. Pero tú me dijiste que hace un par de meses. Que, que tomaste demasiado y que, y que te levantaste en la mañana con Eminem. No, 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 no. Cuando empezó el quarantine este, sí. en marzo, sí. desde el 15 de marzo, como hasta, el, hasta como la primera semana de abril, lo que pasó en esta casa fue en ¿Sí? Oye, en miedo, compadre, tú. Tí, yo no salí a ser cómico del día segundo de marzo. Ya. Yeah. Y la última vez que yo salí de noche fue el 7 de marzo. Soy imagínate. En mente de marzo, yo me estaba comiendo 10 de, de eso y me olvidaba. Yo me metía a dos a las 4 y se me olvidó. Entonces yo ponía a dos en la mesa y se me olvidó y comía a dos y decía: ¿Yo me comí dos o no? Ah, déjame de comerme esta. Uf. No, no, no. Lo que me pasó a mí en marzo y en abril fue de pinga. Ah, tuve que eh, eh, tuve que parar todo. ¿En serio? ¿Paraste? Eh, paré de todo. Par... Hasta como hasta junio. Empecé otra vez en junio. Pero no estoy bien ya. No. <laughs> pero estabas no. comiendo como oh. ocho cada día. Muchacho, me, me estaba metiendo, <laughs> mira, me estaba metiendo. <laughs> De, de, de los nervios. Yo tengo, el, el médico mío me puso en en Pan, point los chiquiticos, lo, lo que yo te di a ti, sí. los footballs. Yo los tengo por 10 años y yo nunca me los comía. No me gustaban, no me hacían nada. Cuando, entonces, cuando empecé a coger My My Anxiety, me los metí en el bolsillo para tenerlo cualquier cosa cuando salga a ser cómico. Pero, y nunca me molestaban. Nunca. Yo venía para la casa y ponía las pastillas para atrás. O a veces se me olvidaba y la, la señora mía, tú sabes, limpiaba los pantalones y decía, coño, dejé dos pastillas adentro. Oye, cuando empezó eso, me tuve que empezar a comer pastillas en el día. Wow. Por los nervios. Por los nervios. No, no me lo como de noche, porque a mí no me gusta joder con el con el sueño. Sí. Si tú te metes pastillas para dormir, eso no es bueno de noche. Y tengo sleep apnea. Me muero. Uh -huh. Si no me puedo meter pastilla dormir de noche. No, pero te, también duermes con esa máquina, ¿no? Sí, me... yo duermo sí. con la máquina, pero yo, yo Por eso cuando, cuando cuando me pinga dejo, ver si está metiendo pastillas, no me puedo meter pastilla porque yo nosotros tenemos amigo que se murió de eso. Sí. Él se metió pastilla y se quedó dormido sin la máquina. Ah, y se murió y así. se murió sí so, uno no puede coger pastilla uno nada más so, yo me estaba metiendo la pastilla en el día y a las cuatro por ahí empezaba con los herbos y cualquier cosa dos de eso dos de eso me tomaba hay una hay una botella nueva que se llama quickies sí muchacho tú te tomas eso ay Dios mío sí la, la primera vez que me lo tomé me encontré en el piso. Me levanté en el piso y lo que me levantó fue Heater que me estaba quemando la espalda. Me levanté sin decir una palabra, compadre. Me levanté. Eran las dos y media de la mañana. Wow. Yo estaba en ese cuarto, en el piso, por tres horas. Fascinante. Yo a veces me quedo dormido. Yo a veces me quedo dormido así, al lado de la computadora. Esa noche me quedo dormido y me caí como un comepingo y fui. Oye, Tom Segura por mi madre. Tú sabes que yo trato bien duro con los Weight Watcher Points. Yo trabajo sí. bien duro. Oye, me levanté con una cara de Charles Manson y me fui para la cocina. Y esa tarde yo vi que la señora mía fue a ser mandado y trajo una libre de jamón y media libre de queso. Oye, porque no quiero comer carbs, me comí la libre de jamón y la media libre de queso, sin pan ahí mismo parado, sin parar. Oye, tampoco por mi madre, ni paré ni para tomar agua. Cinco Namanco libras vida, de jamón. Una libra de jamón y media libra de jamón queso. me lo Así como un blanco un, en un alto. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Oye, compadre. Me metí la libra entera de jamón. Paso madre. Y fui me quedé dormido otra vez. Y cuando me levanté por la mañana, cuando me quité la máscara, había un pedazo de jamón en la máscara, compadre. Tuve que botar la máscara, que es que Dios no soy. Faso. y oye, animal eres, weón. No, no debes tomar tanto de, de, de esa cantidad de, de, de los herbos, weón. Tienes que lo, lo que pasa es que los herbos son tremendos. Si sí, son pero, tremendos, pero de cada vez, cada minuto después de las 11 de la noche te entra una hambre de pinga, compadre. Una hambre para matar a un caballo. Pero y, ese, y esa hambre. cosa que tomaste, ¿cómo se llama? Quickies. Quickies. Te ponen a dormir. Oye, de pinga. De pinga. ¿Y de, de cuánta, o sea, de, de qué cantidad es la, la, o sea? 100 miligramos. Uh, ¿Y lo tomas? Y te lo toma como, y como un Kool-Aid. Vamos a hacer a Bert. A Bert le gusta el Kool-Aid. Vamos a meterle eso a Bert. ¿Viste ese video? ¿Viste el video? Este tipo está quemado, compadre. Yo Oye, lo quiero mucho. Yo pensé tarde... siempre que estaba tomando agua en eso, weón. <laughs> Tiene ese jarra con él. Y si quieres probar mi Kool-Aid, no lo podía creer. ¿Cómo, cómo de Kool-Aid, weón? ¿No estás tomando Kool-Aid de, de esa cantidad? Y lo, lo, lo vi y no, no pude parar de reír tanto. O sea, casi me muero por reír con tanta fuerza. Porque él, él luego dice: Yo trato de tomar dos cada día. Un galón de Kool-Aid cada día, huevón. Imagina esa cantidad de azúcar. <laughs> no puedes imaginar que lo está tomando cada... Y de ahí te dice, no puedo bajar de peso. No, no jodas. No jodas, huevón. Estás, estás tomando dos mil... <laughs> no sé cuántas... La... Oye, oye, esa pura cantidad... azúcar, compadre. Pura azúcar, huevón. Ese es de locos. Nadie igual. In increíble está... Que está vivo. ¿Cómo te está tratando esto? No salir de noche. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está la mente tuya? Bueno, estoy casi acostumbrado, pero ya extraño mucho a, a stand-up. Extraño mucho. Yo Ahora, también. Era Yo también. La, la primer, el primer mes no me importaba para nada. O sea, en marzo, puta, qué bien. No quiero ir. En abril, poco más, pero ya con mayo y junio lo extraño mucho. Quiero... No, en junio, en junio me empezó a, a dar pena. Sabes, sí, porque se, se siente me que, siento mal. que se está yendo ya, como se está evaporando, eh, ¿no? Eh, que sí. casi me siento que ya, ya no hago estando para eh, mi no. o sea, mi arte, mi, es una forma que, que ya siento que lo, lo necesito para, para ser normal. Yo también. Después de 29 años es como una, una forma de terapia, ¿tú entiendes? Sí, claro. Y ahora no tenemos eso ya. Tenemos el podcast. Sí. Pero hoy a las 7 yo me vuelvo loco, compadre. Sí, también. Cuando yo oigo, cuando yo oigo la música de Jeopardy, sí. me quiero meter un cuchillazo en el cuello, compadre. <laughs> cuando yo oigo la música de Jeopardy, me quiero, oye, me quiero matar compadre. Igual. Y la única cosa es que aquí trato de hacer cosas que son positivas, ¿no? Positivas sí. porque... O sea, haciendo, levantando pesas, ejercicios, eh, eh, escribiendo eh, un, un libro, eh, guiones y todo eso, por, por hacer algo creativo. O sea, que se siente que estás trabajando en esa, esa arte de, de palabras, eh, tratando de hacer de ser, seguir cómico, pero sin, sin tener stand-up, me siento sí, casi perdido. No es igual. Sí, yo estoy, yo, por eso que saco la bicicleta por la mañana, uh -huh. para quitarme todo ese. Anxiedad, sí, pensar. sí. Sí, yo me voy por la ma A veces me salgo aquí a las siete y media de la mañana, a veces a las 7 de la mañana. Lo más temprano, lo mejor para mí, uh -huh. para la mente mía, para la respiración mía. Porta, tú te levantas tempranísimo, ¿no? ¿Qué tío a veces, oye, me levanté a las cinco y media de la mañana. Oh, su madre. Me acosté a las once. Ya, ya. ¿Ya? Suficiente. Seis y media ya, y estoy sí. bien hoy, me siento bien. Fui a montar la bicicleta, ahora tengo que hacer algo con la señora y regreso. Yo también estoy escribiendo el libro, estoy tratando, no estoy a, a escribiendo comedia, nada, nada, no, nada. Yo, yo solo escribo para mi libro y para este guión, pero para la comedia, para stand-up, nada, nada, no, ¿cómo puedo sí. practicar eso? No, no se puede no se puede soy yo yo voy a yo voy a esperar que todo a, abre bien por aquí para tener tú entiendes yo sí. no quería ir para San Diego por una noche no. entonces estamos aquí por dos semanas no. eso no va a hacer nada eso me va a poner peor claro. yo voy a esperar hasta que yo pueda salir toda semana voy a salir tú sabes para Brea para Oxnard Ah, para ahora no, no hay razón para que coja el avión. Sí. Uno no va a pasar. Yo no quiero coger el avión, entonces tiran una bomba en, en Rusia o algo. Porque estamos ahora, no, no sabemos lo que va a pasar mañana. Claro. Uno nunca sabe, pero ahora más que, más sí. que nunca. Sí. Yo no sé lo que va a pasar, no te puedo no puedo hacer planes con uno para la semana que viene. ¿Y este... ¿Quién sabe? Ahora es, o sea, en este momento es una mierda. O sea, están diciendo que los hospitales ya están, están llenos otra vez y la gente se está enfermando a todos lados, así que está jodido. Tenemos que esperar sí. unos meses más. Está completamente estamos, jodido. Estamos, estamos para atrás en abril. Estamos en abril otra vez. Sí. Estamos en abril. Ya regresamos a abril. So, esperamos tres meses, suscitamos so, en abril, yo no veo nada hasta septiembre. Sí. Septiembre. Sí, bueno. Y Hollywood va a ser lo último que va a abrir. Sí, ¿no? Porque está descojonado. Hollywood está descojonado. ¿No te dijeron que rouse en Hollywood había 29 gente que trabajaban ahí, que se enfermaron y lo pasaron? A todos. Entonces, entonces pro, la protesta las dos, cuatro semanas. Ya empezaron hoy. Si tú no tienes máscara en West Hollywood, 300 pesos la multa. ¿Sí? Sí. 250 pesos el ticket y 50 para el COVID fund. Uf, así so que... Si tú no te pones la máscara en Hollywood, West Hollywood. Ponte tu pinche pesos. máscara si te vas a West Hollywood o Hollywood, o te, van a, Oye, te van a cobrar. Y te voy a decir que en Cuba, ¿tú sabes cuánto te están cobrando? No. 1500 pesos. ¿Si, si sales con, sin máscara. Sin más, yo hablé con mi tía el otro día. 1.500 pesos. ¿Y quién cojones tiene 1.500 pesos en Cuba? Serie? Nadie. Sí, nadie. O te matan. <laughs> te matan. Bueno, bueno, ya me decían, tengo amigos y, y familia, obviamente, en, en el Perú. Y dicen que si salgas de, de la casa, ahí hay armados con, con pistolas, con, con armas. Y te dicen, regresa, regresa a la casa entre de la... Ni puedes ir para caminar con tu perro. Solo puedes salir así afuera de, de la puerta y tienes que en... regresar otra vez. Oye, el perro tiene que tener una máscara en per... ¿sabes? <laughs> así el es. perro tiene una máscarita. <laughs> Yo tengo un gato con una máscara, compadre. Te lo juro con <laughs> mi madre. Pero en México había un lugar en México que también te decían que te metían un tiro. ¿Ah, sí? Porque tipo el... el, el la comunidad sí. era muy chiquitica. Y ellos sabían si entraba ahí iba a descojonar a todo el mundo. solo dijeron: es que lo veo sin máscara. ¡Bah! Estilo chino, compadre. ¿Qué vamos como a chino. hacer? ¿Qué va a pasar con el mundo? Nadie sabe, pero ¿qué va a pasar? No sé. Bueno, como te dije hace seis semanas, esto es un castigo de Dios. Esto es un castigo de papá de Dios, compadre. Mm. Yo lo sé. Nosotros ¿Sí? como Pinga no lo saben. Pero. ¿Esto es un castigo? Por... Sí. sí. Estábamos muy, muy locos. Estábamos muy locos. Lo, lo olvidamos de que era lo más importante en la vida. Y ahora que tú estás en tu casa, ya tú ves lo que es lo más importante, sí. que tu familia. Claro. No es haciendo chistes, no es nada. Nosotros lo olvidamos. A mucha gente se lo olvidamos porque estábamos haciendo esto. Nada más que tú sabes, esta primera vez gente como usted, como yo, pudimos pensar de que estábamos en college. Sí. ¿Tú no has pensado? No. ¿Tú no has pensado de que tenías 19 años de tu vida? Esta es la primera vez de que sí. tienes 19 años qué, que qué, tú qué. has pensado de tu vida lo qué, que es. lo va a pasar en sí. futuro. Si tú quieres hacer esto todavía, ¿cuántos cómicos se van a ir de aquí? Bastantes, creo. Bastantes. Gente va a... Van a saber lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer. Sí. Mira por el, el, el neighborhood tuyo, cuánta gente se está mudando. Hay mucha gente mudándose. Este, está cambiando todo el mundo. Está cambiando el so, mundo. Esto fue algo para uh, pa que la gente piense Puede ser. A los puede próximos ser. 20 años. ¿Tú entiendes? Sí. Uh, tienes razón. Eh, mira, ¿no sabes cuánto te quiero, mu te quiero muchísimo? Gracias por hacer esta, esta entrevista, este podcast conmigo, eh, para que la gente que, que no sepan, eh, Joey también tiene un, su propio podcast The Church, of What's Happening Now, si lo quiere escuchar, graciosísimo. Obviamente lo tienes que ver en vivo cuando regresamos a a, a, hacer, a la gira pero bueno, un abrazo fuerte amigo, gracias. Igualmente, a usted a tu familia, señor, que Dios y, te bendiga. Y cuidado con tantas, con las pastillas y con el quickie, ¿ok?, no, yo te Tranquilo. Estoy Tranquilo, okay. mi hermano, te quiero. Lávate Tranquilo. el chocho. Ok. Chao.